pacto de Dios con el evangelista Gille Ávila. Vamos a comenzar con el estudio de hoy, que se intitula Las 10 Vírgenes. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Tenemos esa enseñanza del Señor tiempo en que ahora estamos viviendo. Gloria al nombre de Dios. Mateo 25, versículo 1. La Biblia dice, entonces... Se está refiriendo a un entonces muy específico. Si vemos los contextos anteriores, en el capítulo 24, dice el verso 50, dice Mateo 24, en el verso 50, dice, vendrá el Señor. Está hablando de la venida del Señor. Específicamente ese evento, la venida del Señor. Y hablando de lo que sucederá, cuando Él venga, a los que no están preparados, y luego empieza el capítulo 25, y entonces, hablando exactamente de eso, la venida del Señor. En el tiempo de la venida del Señor, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense que es un punto tan decisivo. Eso es lo que estamos esperando. Que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Y su segunda venida, el Señor va a establecer su reino aquí, visible. Pero ahora mismo, mientras esperamos que se establezca el reino visible, cada vez que se arrepiente una persona y Dios lo llena del Espíritu Santo, el reino de los cielos se establece en el corazón de esa persona. Quiere decir que el reino de los cielos está aquí, ya establecido en el corazón de todos los que estamos convertidos, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios. Se supone que tengamos el sentir del reino de los cielos, la paz, el gozo del reino de los cielos. Todos los atributos del reino de los cielos están en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Y estamos manteniendo la llenura que nos dio cuando nos bautizó con su Espíritu. Ahora, entonces, en los días del retorno del Señor, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense que en forma clara y sencilla, los únicos que tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos que se está establecer aquí abajo, son creyentes vírgenes. O sea, es un término clave para los que anhelamos ser partícipes del rapto que se acerca, que es el primer movimiento gigante que pronto va a ocurrir. Pero solamente los creyentes vírgenes tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos que está a punto de manifestar el primer movimiento gigante que es el rapto. Sea bendito Señor Jesús. Ahora, ¿qué implica eso de creyentes vírgenes? Bueno, ese es un punto decisivo y tenemos que entenderlo bien detallado y bien claro por la Biblia, por la palabra. Aquí no podemos venir con convicciones personales ni con interpretaciones privadas, no, la Biblia. Tiene que estar en la Biblia claro. ¿Qué es un creyente virgen? Bueno, el apóstol Pablo explica eso, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios 11, versículo 2. El apóstol Pablo dice claro. Porque os celo con celo de Dios. Mira cómo era que Pablo pastoreaba. Así tiene que pastorear todos los pastores hoy en día. Celando con celo de Dios las ovejitas que Dios le ha puesto en la mano. Y os he desposado con un solo esposo. Esa es la primera cualidad típica de un creyente virgen. Desposada con un solo esposo. Montones de llamados cristianos hoy en día están fuera por completo de la posibilidad de ser creyentes vírgenes, porque están desposados no a un solo esposo, sino a múltiples esposos. Sea bendito Señor Jesús. Que sí, que la enseñanza básica de Pablo para que los cristianos fueran vírgenes era que no había nada más que un Señor Jesucristo, un Salvador, un Redentor. Uno que el Padre envió, uno que murió en la cruz, uno que derramó sangre. No hay nadie con quien pueda compartirse la fe cristiana
que es exclusivamente de Jesús, un solo esposo. Eso es elemental y básico. Pero millares de creyentes hoy en día, lo mismo invocan a San Antonio, que a San Judas Tadeo, que a San Martín de Porres, o criaturas femeninas como Santa Teresa, María, etcétera. Eso por supuesto es un adulterio espiritual trágico y terrible. Porque Pablo fue claro en su enseñanza, y los cristianos vírgenes, vamos a ver eso más en detalle según vemos el versículo, son creyentes que él ha desposado con un solo esposo. Uno, en cuanto usted comparta la fe de Jesús con cualquier otra criatura, se salió del cristianismo, ya no es cristiano. Será cristino, yo no sé qué será, pero cristiano no es. Los cristianos somos los del camino. Será el nombre que le daban a los primeros creyentes. Los del camino tenían una ruta, Jesús. Un solo esposo, los apóstoles habían enseñado eso bien claro. Un solo esposo, Jesús. No había ninguna alternativa adicional. Una tragedia hoy en día como eso, se ha pisoteado y se han enviado al infierno millares de personas por violar una enseñanza elemental de la Escritura. Elemental, es una enseñanza de primer grado. Sin embargo, es una de las enseñanzas más pisoteadas. Más pisoteadas. Donde es común en la boca de montones de personas que la Virgen te bendiga. Eso es un adulterio espiritual. Eso es un abuso contra Dios. Eso es declarar a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice bien claro que hay un solo camino hacia el cielo, Jesucristo, y Él dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Son las enseñanzas que Cristo trajo por su propia boca. Y los apóstoles que las recibieron directamente de Él, las enseñaron, las predicaron y quedaron escritas aquí. Por eso Pablo, con celo de Dios, casaba a los creyentes con un solo esposo, Jesucristo. Y nadie tiene oportunidad de entrar en el reino de los cielos si no está en esa base. Esa es la base. ¿Cuántos de los que están aquí están en esa base? Levanten la mano alta. ¿Cuántos pueden enseñar a decirle, tengo un solo esposo, tú eres mi único esposo? Una sola fe, tú. Un solo salvador, tú, nada más, tú. Sea bendito, Señor Jesús. Montones de nosotros que nos convertimos al Señor, tuvimos que echar a un lado cuántas otras alternativas de fe errática y herética que nos habían enseñado. Nos habían enseñado ahí, cara a cara. A mí hubo un líder religioso en este pueblo de Camuy, que yo fui a consultarle cuando yo comenzaba a buscar a Dios, me dijo, bueno, la verdad es que mi favorita es Santa Teresa. Y me puso unas tampillas en la mano y me dijo, pídale a ella, que ella le va a ayudar. ¿Cómo es posible que una persona en el liderato religioso pueda ser tan ignorante que manda al infierno a una persona que va hambrienta de Dios, cuando eso es idolatría? Eso es idolatría en forma clara y trágica y mortal. Yo me vine con mi tarjetita y a cada rato invocaba eso, hasta que Dios por la palabra me fue enseñando y en revelaciones que Dios me dio claras y precisas, me fue enseñando. Los apóstoles fueron claros, los apóstoles no vendieron el mensaje, ni lo cambiaron, ni le añadieron, ni le quitaron. Ellos mismos en su doctrina tenían que el que le añada o le quite a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y sí que eso es decisivo. Ahora, eso para nosotros supone que es un punto elemental, porque todo lo que nos hemos convertido sabemos eso, bien claro. Sea bendito Señor Jesucristo. Ahora, dice algo más el apóstol. Dice, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Que sí, que los cristianos vírgenes, primero tienen un solo esposo, Jesús, y segundo son puros. Ahora sí que entramos en terreno nuestro, porque lo primero es terreno para el inconverso. Pero ahora estamos en el terreno nuestro, ya nosotros convertidos sabemos que Jesús es lo único. Pero también tenemos que saber que tenemos que ser vírgenes puras. Si no, estamos todavía fuera de la ruta. ¿Qué implica eso? Bueno, eso es fácil de entender para el creyente que realmente conoce la palabra de Dios.
Cristiano puro es un cristiano que no se contamina con nada del mundo, que entendió la enseñanza clara de están aquí, pero ya no son de aquí, ahora son míos, son de arriba. Jesús dijo que su reino, ese reino de los cielos que estamos esperando que se establezca aquí, no es de aquí, es de arriba, viene de arriba a establecerse aquí abajo. El príncipe del mundo, dice la Biblia, es el diablo. Pablo habló quizás más preciso. Pablo dijo, el Dios de este siglo, Satanás. Y le llama a Dios, pues seguro si lo adora casi todo el mundo aquí abajo. Todo el que clama por los muertos, lo adora. Todo el que tiene una estatua y se posta entre ella, adora a ese Dios de este siglo. Y el que clama a las criaturas, lo adora. Son tres tipos de idolatría, cual más trágico. Porque el que clama por los muertos está adorando a los demonios. Es una idolatría indirecta al diablo, que es el que mueve el engaño. Que sí que el cristiano virgen está desposado a Cristo y está lleno de pureza. No tiene parte ni suerte con este mundo. ¿Y para qué estamos aquí? No, hay dos propósitos estamos aquí. Alumbrar en este mundo porque somos la luz del mundo. Y traer testimonio de Cristo porque somos los testigos de Jesús. Y arrebatarle las propiedades al diablo porque tenemos todo el poder de Dios para quitarle las propiedades y ponerlas en manos del que ya las redimió. Y no tenemos otro propósito. Si usted no puede hacer eso, váyase para el cielo. Sonríase, que el Señor le ama. No pierda el tiempo aquí, que lo que hace es que se va a perder aquí abajo. Usted hace lo que Cristo le dijo o váyase para arriba. Allá descansa en lo que nos vamos el resto, que nos quedemos acá. Pero si estamos aquí es para hacer lo que Cristo dijo, me seréis testigos. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Los dejo aquí, pero no son de aquí, son de arriba. Sea glorificado el nombre de Dios. Y si somos de arriba, somos puros. Y si somos puros, somos cristianos vírgenes. Ahí hay un punto decisivo que tenemos que entender bien claro, bien, bien claro. En lo material, todo el mundo sabe que una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. Una mujer que no conoce varón, como dice un término muy bíblico. Eso es en lo material. Y en lo espiritual, el cristiano virgen es un cristiano que no ha tenido relaciones con el mundo. No ha fornicado con el mundo. A los hijos de Israel el Señor les llamó fornicarios por su amistad con el mundo. Ahora, todos los que estamos aquí, tuvimos relaciones con el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos vírgenes? Bueno, es sencillo, cuando vinimos a Cristo, nos dieron un nuevo nacimiento. Y el hombre viejo fue enterrado en el agua del bautismo y lo dejamos allá abajo. Y las cosas viejas pasaron. Eso se olvidó, ya Dios no se acuerda de eso. Dios no se acuerda de nada de lo que usted hizo en el mundo, nada. Aún lo que estaba apuntado en el cielo quedó lavado en la sangre de Jesucristo y borrado. Te nació de nuevo, comenzó una vida nueva con Jesús, es una nueva criatura. En esa nueva criatura usted es virgen. Ahora, si ahora, después de nacer de nuevo, se contamina con el mundo, entonces sí está la cosa mala. Ahora que somos creyentes, tenemos que mantenernos ahí, en ese margen. Alumbrar el mundo, dar testimonio al mundo, quitar las propiedades del diablo aquí y entregárselas a Jesús. Pero no podemos contaminar con esto, ni podemos tener ninguna clase de relaciones con este mundo. Por eso que el ecumenismo es un movimiento satánico, de una trampa diabólica mortal. Porque en cuanto usted entra en el ecumenismo y entra en confraternidad con gente idólatra, y con gente hechicera, y con gente de doctrinas heréticas de estos tipos que hay aquí abajo, y usted tiene relaciones con ellos y comunión con ellos, automáticamente usted está ya siendo partícipe y consentidor de lo de ellos. Ya no es un cristiano viejo, ya es un cristiano mundano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Un cristiano inmundo. Nadie inmundo estará en el reino de los cielos. Ahora, eso no es el único punto. En cuanto usted entra en comunión y en relación con los entretenimientos carnales del mundo, está la misma situación. Ya usted está inmundo, metido en el mundo de cabeza otra vez, gozándose en lo del mundo. Está en adulterio espiritual, porque está gozándose con lo del diablo, tiene amores con Satanás. Cuando alega acá que usted es novia de Jesús. Bueno, si somos cristianos, se supone que somos novia de Jesús. Y somos novia de Jesús, tenemos que ser puros, porque el Señor mismo
no establece yugos desiguales. Él es puro y su comunión es con gente pura. Él es espiritual y su comunión es con gente espiritual. Él es santo y su comunión es con gente santa. Y lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Si no, no podréis ser esposa mía. Que sí, que el cristiano virgen es puro. Puro, limpio. Apartado del mundo por completo. Con un solo amor, Jesús. No se contamina con el mundo para nada. Ni ecuménicamente hablando, que ya eso es cuestión de religiones, ni mucho menos en cuanto a los entretenimientos materiales y carnales visibles de la tierra. Montones evangélicos, aún pentecostales, no son cristianos vírgenes. Se gozan en la lucha libre, se gozan en el boxeo, se gozan en las novelas mundanas, se gozan en las playas, en las películas de Hollywood a través de la televisión. No se atreven a ir al cine públicamente, pero lo tienen en la casa. Que el asunto todavía es peor porque es más hipócrita. Se ha glorificado el nombre de Dios. No, nosotros tenemos que hacer una decisión. Tenemos que apartarnos del mundo. Y la Biblia lo dice bien claro. No améis al mundo. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo. No lo puede amar. Es del diablo. Usted no puede amarlo del diablo. Ni las cosas que hay en el mundo. Dice, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo del mundo, dice, deseo de los ojos, deseo de la carne, soberbia de la vida, no son de Dios sino del mundo. Y lo del mundo pasa, y los del mundo pasarán con eso, con él también. Pero los de Dios permaneceremos para siempre. Dice, no vale la pena, pero una basura temporal, arriesgar nosotros la salvación. Y arriesgar lo grande que se acerca. Es decir, que el cristiano virgen, mire las cualidades que tiene. Un solo esposo, Cristo, apartado del mundo, completamente limpio, puro, su corazón arriba en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está establecido en su corazón. Tiene un nuevo nacimiento. No tiene contaminación de ninguna clase con lo de abajo, pero es un cristiano virgen. Y esos son los únicos que tienen oportunidad de entrar y ser miembros del reino de los cielos. Y poniéndolo ahora en forma detallada, y ajustándolo a la situación actual, los únicos que tienen oportunidades en el rapto son los cristianos vírgenes. Son los únicos que tienen oportunidades en el rapto. Pecadores no tienen oportunidad de ninguna clase, están muertos en el pecado. Dios no es Dios de muertos. Para arriba no van muertos, van vivientes. Pero cristianos mundanos tampoco tienen oportunidad. No son cristianos vírgenes, son cristianos impuros, cristianos inmundos. Quitaros contaminados con el satanismo de aquí abajo. Que sí, que una de las cosas que más cuidado tenemos que tener nosotros es cómo nos movemos aquí abajo. Somos peregrinos, somos forasteros, estamos prestados por un tiempo aquí abajo. No se salga del propósito de Dios con su vida, alumbrar, llevar buena nueva a la humanidad, rescatar la humanidad del camino de la condenación. Ese es nuestro único propósito de estar aquí. Sea bendito, Señor Jesús. Y Pablo, que conocía eso muy bien, y que era pastor de pastores, varón de Dios con doctrina ahí, presentaba los cristianos como vírgenes puras a Cristo, desposados con un solo esposo. No tenían parte ni suerte con nada del diablo. Oiga eso bien. Desposado un solo esposo, en cuanto usted tiene relación con las cuestiones satánicas, ya está desposado a dos esposos, está en adulterio. Por eso fue que en la iglesia apostólica, eso se quería meter también. Pues usted ve a Santiago, que amonesta a la iglesia en una forma tan aparentemente agria, Santiago capítulo 4, versículo 4, y amonesta en una forma tan agria, Santiago 4, 4. Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice, oh almas adúlteras. Mire cómo le habla a los creyentes de la primera iglesia. Incluye varones y mujeres. Todo el mundo cayó en el lazo. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y sí, que todo creyente que está en amistad con las cosas del mundo, el deporte, las playas, novelitas mundanas, televisión mundana, música mundana, cuanta cosa usted se le antoje mencionar, es un enemigo de Dios.
y está en adulterio espiritual, están amoríos con el diablo, que es el que ha puesto eso. Y la Biblia dice que los adúlteros no entran en los cielos. Sea adulterio espiritual o adulterio carnal, no entran, es pecado de muerte. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. Se arrepiente y se aparta, Dios lo perdona, lo salva, lo llena del Espíritu Santo y lo hace nueva criatura. Y usted puede estar entonces en ese ejército de los creyentes que tienen oportunidad del rato, creyentes vírgenes. Bendito el nombre de Jesús. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oiga, ¿cuántos aleluya hoy en día enemigos de Dios? Algunos se salen de las iglesias antes de tiempo porque hay un programa de televisión que lo están esperando. Una novela que la están viendo en serie. Y reprende ese diablo. Mire, si usted no puede controlar el uso del televisor, métale un marronazo y échelo después al cesto de la basura. No venga el camión de la basura, échelo ahí. Porque lo que usted no puede controlar, quítelo. Si Jesús dijo algo más serio que televisor, Jesús dijo, si este ojo es motivo de escándalo, arráncalo. Que mejor que entres tuerto ajeno a los cielos, no que te vaya al infierno con los dos ojos. Y si con un ojo es más importante que un televisor, y Jesús dijo, no, arranque el ojo también. Primero arranque el ojo antes de perderte tú. Y si te salva, te van a poner un ojo nuevo después. Alabado sea Dios. Quiere decir que es decisivo que quitemos, arranquemos, desarraiguemos de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo que sea del mundo. Si no, hermano, no cuente con el rapto. A menos que no haya un rapto especial para desobedientes. Alábelo, que el Señor le ama. No cuente con el rapto. Cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad. No estamos diciendo que todos los cristianos vírgenes se van ahí. Pero esos son los que tienen oportunidad. Si tenemos oportunidad, estamos en la batalla. Malo los que están fuera. Hay millares evangélicos fuera de la oportunidad del rapto ahora mismo. Por su vida indisciplinada, indiferente, mundana, tibia. Los tibios, dijo el Señor, los vomitaré por mi boca. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que en el asunto del rapto hay que hablar bien claro, porque en un segundo de arrepentimiento tú te vas, te salvas y te viene la muerte y te toca y tú estás medio, perdóname Jesús, ahí mismo te fuiste. Todo el que invocare su nombre será salvo. Pero en el asunto del rapto, ahí cuando suena la trompeta, el que está preparado se fue y el que no está preparado se quedó. Por eso tenemos que estar ahora velando, alerta, porque el tiempo se ha cumplido. Bendito sea Dios, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que en cualquier momento el pueblo vuela. Los que están preparados se van. Cristianos preparados se van. Ahora entramos en los detalles más específicos del asunto. Sonríase y ajustes el cinturón de seguridad. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que en la época apostólica los apóstoles eran muy cuidadosos en cuanto a la mundanalidad. Tan cuidadosos fueron que hicieron una comunidad aparte. Eso sí es una cosa seria. Una comunidad aparte, ahí no había más que cristianos. Ahí ellos podían velar a su gente muy cuidadosamente. De ahí salían a pescar, a predicar, a ministrar, a echar fuera demonios. Tengo otra cosa nada más que testificar de Jesús. Eran cristianos vírgenes, puros, limpios, desposados en su esposo y dando fruto para el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando en algo ahora que parece difícil de creer, viendo lo que es un cristiano virgen, y las 10 que estaban aquí, presente al Señor, las 10 eran vírgenes, dice la Biblia, tomaron sus lámparas. ¿Qué implica eso? Bueno, la Biblia dice claramente que la lámpara es tipo de la palabra de Dios. No que yo me lo inventara, sino que está en la Biblia. El Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y así que, dice que son creyentes que tienen una sola fe, la palabra de Dios. Un solo esposo, Jesucristo. Porque hay montones hoy en día que son cristianos. Dicen que son cristianos. Ah, sí, yo soy cristiano. Pero ¿cuánta fe tienen?
¿Qué fe tienen en la palabra? No tienen lámpara, mire, de ninguna clase. Tienen montones de creencias fuera de la Biblia por completo. Tradiciones de hombre. Postulados puestos por religiones. Fuera de la palabra. Lo menos que hacen es estudiar la palabra. Cristiano virgen anda con la palabra como lumbrera, como lámpara. Eso quiere decir que lee la Biblia y la estudia, porque una persona que no conozca la Biblia, ¿cómo puede vivir por la Biblia? Montones evangélicos tampoco conocen la Biblia, hermano. Los agarra un testigo del diablo y los agarra cualquier religión acá abajo y los deja bobos así. No conocen la Escritura. Tienen tiempo para leer novelas mundanas, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Y tienen tiempo para trabajar de día y de noche, pero no tienen tiempo para la Biblia. Están fracasados. La Biblia hay que sacar tiempo para leerla diariamente, estudiarla y meditar en ella para que se nos meta en el corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que los cristianos vírgenes eran gente conocedora de la Escritura y que sabían que esa es la única fe, creyentes apostólicos. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ese es un punto decisivo. Y cada creyente evangélico tiene que sacar tiempo para leer la Biblia. Usted no puede conformarse con lo que le enseñaron el domingo en la escuela dominical en las iglesias. Eso es un solo día en la semana. Y una hora u hora y media. Usted tiene que leer la Biblia todos los días en su casa. Y meditar en ella. Y estudiar los tópicos bíblicos importantes, temas decisivos en la Escritura. Como el tema de la santidad, el tema de la fe, el tema de la venida del Señor, el tema del espiritismo, el tema de la idolatría. Usted tiene que conocer todo eso para hablar a la gente. ¿Cómo le va a testificar a la gente de lo que no sabe? Por eso que un montón de evangélicos no son testigos del Señor. No es solamente porque son perezosos, es que no saben nada de la Biblia. Te hagas un testigo de Jehová y los enjeda. Quiere decir que gente con doctrinas de error conoce más de la Escritura que montones de evangélicos. Y nosotros se supone que somos la luz del mundo. Y la luz del mundo es la palabra del Señor. Cristo mismo es la palabra. Si no conocemos del Señor, ¿cómo estamos atendiendo nuestro negocio? ¿Cómo puede ser una persona doctor en medicina si no ha estudiado 5, 6, 7 años y después que es doctor sigue estudiando? Y especializándose en esto y en lo otro. Si no atiende ese negocio, ¿cómo va a ser un doctor con eficacia? Con victoria en su profesión. Pues lo de nosotros más importante que un doctorado en medicina, porque lo de nosotros es eterno. El doctorado es cuestión temporal. Todo aquí abajo es temporal. Pero lo nuestro es lo eterno. Usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Y atender su negocio espiritual. Y ser ordenado en su negocio espiritual. Estar interesado en lo de Dios. Cuando le busquemos con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, Él será encontrado. Sea glorificado el nombre de Jesucristo. Quiere decir que ese es un punto decisivo. Tomaron sus lámparas. Y luego dice, y salieron a recibir al esposo. Estaban tan conscientes de la venida del Señor. Y estaban tan empapadas de la palabra y las señales de la venida del Señor, que juzgaron claramente por la palabra que el Señor estaba a punto de venir. Y creyeron que estaba tan cerca que salieron al encuentro. ¿Quién sale al encuentro de alguien si no está seguro que está a punto de llegar? No me diga que usted sale al encuentro de alguien que usted cree que falta un año para que llegue. Usted no es tan necio como es. Sonríase que el Señor le ama. Usted sale al encuentro de alguien que usted está seguro que está a punto de venir. Que si no viene hoy, viene mañana. Está muy, muy consciente de que está ahí. Como dijo el Señor, cuando vienen todas estas señales, sabes que estoy cerca a las puertas. Parado ya en la puerta, a punto de entrar. Sea bendito Señor Jesucristo. Que sí, que ellos eran creyentes que estaban ahí conscientes de que el tiempo de su venida había llegado. Gloria al nombre de Jesús. Que sí, que si nosotros queremos tener oportunidad de irnos en el rato, tenemos que estar en esas condiciones. Primero que nada, vírgenes, Cristo nuestro novio y nuestra única fe, y apartados del mundo totalmente, son dos puntos clave.
Nuestra única fe, Jesús, y nuestro novio. ¿Cuántos tienen ese novio tan lindo? ¿Cuántos te van a levantar la mano y decirle, tú eres mi novio, tú? Tú eres mi novio. Dígaselo ahí, mírelo, sonríese con él. Sonríese con él, alábelo y dígale, te amo, te adoro, te bendigo. Te glorifica mi alma, te amo más que a mi vida, te amo, te adoro. ¡Ay, Samaya, Samaya! Te beso, te abrazo. ¡Bendito sea tu nombre! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Bendito sea Dios! Desposados con un solo esposo, cristianos vírgenes. Vírgenes puras, llenos de pureza. Nuestro único amor es Él. No tenemos amorío con el mundo ni con ninguna cosa del diablo. Estamos tan contentos en el Señor y tanto gozo en el Señor y tanta paz del Señor porque estamos en un amor y en una comunión profunda con Él que no nos hace falta el cinematógrafo, ni la televisión mundana, ni los bailecitos mundanos, ni las playitas mundanas, ni el deporte del mundo. Nada de eso nos hace falta. Nuestro corazón está tan lleno de Cristo que no tiene cabida para nada de eso. Lo que pasa es que eso es lo que pasa a muchos evangélicos que no se han enamorado del Señor. Sencillamente son evangélicos. Son de tal o cual denominación, visitan tal o cual iglesia. Eso es parte del evangelio, por supuesto. Pero no se han enamorado de Jesucristo. Al no enamorarse de Él, pues no tienen una comunión continua con Él que nos cambie, nos llene de Él. Que allá usted no se parezca a usted, se parezca a Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. El Señor lo dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Serán como yo. Y esos discípulos son su esposa. Ahora somos novia, pero pronto seremos esposa. Bendito el Señor Jesucristo, alábelo, que le ama. Estamos peleando por algo grande, nosotros no podemos, hermano, comprometer esto con nada. Esto es lo único, lo demás, todo es basura temporal. Además es como el viento que sopla ahora y se fue, desapareció. Sea bendito el Señor Jesucristo. Tenemos que atender este negocio con todo, con todo. El Señor demanda eso, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Joel capítulo 2, verso 2. Ese es el llamado al pueblo de Dios. No basta con ser evangélico, ni basta con ser pentecostal. Hay que estar enamorado de Jesucristo y convertido a Él de todo corazón. Y los montones de pastores responsables y serios que hay en nuestro país, saben que en sus iglesias tienen montones de hermanos que están casi de espaldas al Señor. Que no lo puedo ocupar ni para visitar un hogar porque dice, no tengo tiempo. No puedo, no me atrevo, me avergüenzo. No se han convertido ni en sueño todavía. Mi alma te alaba, Jesús. El anhelo del creyente es algo, hacer algo para Cristo hoy. Hacer algo, tener hoy una misión, moverme a un hogar, ir acá, ir allá, hablarle a este. Y está todo el tiempo en comunión, abre puerta, muéstrame quién le hablo, qué le digo. Suéltame bien la lengua, alábelo, que el Señor le ama. Estos son creyentes vírgenes, enamorados del Señor. Un solo esposo, Jesús, una sola fe, Jesús, y puros, limpiecitos, apartados del mundo. Dice que en una ocasión Pablo dijo que el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas ni arruga, inmaculada, santa, cristianos vírgenes. Gloria al nombre de Jesucristo. Tienen la lámpara en la mano, se mueven por la palabra, y están tan conocedores del conocimiento de la palabra que salen a recibir al esposo porque ven que todo se ha cumplido. Salieron al encuentro de su esposo. Gloria sea Dios. Sabían que él estaba a la puerta, que las señales estaban todas cumplidas, y eso lo sabemos nosotros hoy en día también. Estaban esperándole y sabían que estaba tan cerca, que había que salir a su encuentro. Y salieron las 10 al encuentro, las 10. Ahora viene un punto que parece increíble. Verso 2. Pero 5 de esas 10 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Y eso no es fácil de explicar. Que cristianos vírgenes, puros, desposados un solo esposo, apartados del mundo, puedan ser insensatos. Decir que es prudente, eso es fácil de entender. Pero decir que un cristiano virgen es insensato. Hay traducciones que yo he leído que dicen fatuas. Y hay otras traducciones que he leído que dicen necio. Increíble. Que un cristiano virgen
sea necio, sea fatuo, sea insensato. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una explicación para el asunto, porque no es fácil entender el asunto. Un cristiano virgen sea insensato, sea fatuo. Pero así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué cinco son insensatas? Dice, porque tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mire, la única razón que da, no hay otra razón ni da ninguna otra falla. Son apartados del mundo, son puros, solamente tienen la fe en Jesucristo, pero le falta aceite. No dice que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, dice, le falta aceite. Veremos al final del estudio, veremos que tienen el bautismo del Espíritu. Lo único que se han descuidado y perdieron la llenura. Y cuídese de eso, que hay más creyentes que tuvieron el bautismo y que están apagados hoy en día, mire, numerosos como las arenas del mar. Que antes usted los veía llenos del Espíritu, y cuando la persona está llena del Espíritu, usted por las reacciones lo nota seguido. Le habla a todo el mundo de Cristo, no tiene temor a hablarle a nadie, no hay timideces en ninguna clase. Usted lo ve ferviente, no habla más que de Cristo, los ojos le brillan todo el tiempo al hablar del Señor. Vive en un primer amor con Jesús. Alabe lo que Él vive. Un primer amor con Jesús es su vida. En cuanto se descuida en lo que demanda la Biblia de nuestra vida espiritual y se le afloja la ración de aceite, ya usted ve diferencia. Ya usted ve que ya no está tan ferviente, ya todo lo ve como que cuando todo el mundo alaba, como que él ya no alaba con aquella pasión que lo hacía antes, que ya no siente esa soltura para testificar, ya no ora como antes, ya usted sabe que ya no está lleno del Espíritu. Ya le está bajando el nivel del aceite y ahí están las cosas malas. Ya no somos vírgenes prudentes, ya somos vírgenes fatuas. Porque es un insensato el creyente que Dios lo bautiza y lo llena, porque cuando Dios bautiza, llena, no da el Espíritu por medida, que se deje entonces robar esa llenura. Por descuido de él y engaños del diablo. El creyente tiene que mantener la llenura, mantener la llenura. Una vez Dios te bautiza, tiene que mantener la llenura. Una persona que está enferma y Dios lo sana, tiene que mantener la sanidad. Si no la mantiene, te la roba el diablo. Te pone un síntoma y tú te dejas engañar, ahí mismo te pone la enfermedad. ¿Cuánto yo he visto en campaña que Dios los ha sanado de cáncer? Mire, que han saltado. Y se han levantado una camilla, un sillón de ruedas, han salido corriendo. Y pocos días más tarde los he encontrado con el cáncer de nuevo. Se dejaron robar lo que Dios le dio. Se dejaron robar lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio fue para que permaneciera, porque lo que permanece es lo que glorifica a Dios. Cuando Dios lo salvó es para que permanezcamos salvos, no es para que nos vayamos hasta otra vez. Y cuando nos bautizó con el Espíritu, nos llenó para que nos mantengamos llenos y seamos lámparas encendidas en la tierra, antorchas de luz. Esa es la única falla de las vírgenes insensatas. Nombra sencillamente que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, le faltaba aceite. No había la llenura total del Espíritu que tenemos que tener los creyentes. Jesucristo era lleno del Espíritu. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y hombres de Dios en la Biblia como Pablo, como Esteban, Felipe, eran llenos del Espíritu Santo. Pero fueron hombres que mantuvieron su llenura. No se dejaron apagar por nada. Y si algún elogio se le puede dar al diablo, que es un buen bombero, es el mejor bombero que hay, le apaga el fuego a cualquiera. Descuídese y usted verá. Descuídese. Y su poder persuasivo para engañar, eso no tiene límites. Engaña a cualquiera. Pero cuando estamos agarrados de Dios, firmes en el Señor, dependiendo de Cristo, enamorados de Cristo, viviendo en una comunión continua con Cristo, no hay bombero que nos apague el fuego. Porque el fuego está en Jesús. Alabe lo que Él vive. El fuego está en Jesús. Usted está enamorado de Él y en comunión con Él y en amistad con Él y todo el día abrazado con Él. ¿Cómo se le va a apagar el fuego? ¡Ay, Samaya, Sama! ¡Bendito sea su nombre!
Que sí, que después que usted, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, y usted está firme ahí, apartado del mundo, viviendo la vida que tiene que vivir conforme a la Escritura, su reto es mantenerla llena del Espíritu Santo. Mantenerla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la Biblia están las contestaciones a todo. En la Biblia están las contestaciones a todo. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. En Lucas capítulo 21, verso 36, Jesucristo hablando del rapto, nos dice que cuando veamos todas las señales cumplidas, todo preparado, todo visto, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Y aquí, fíjense si unimos los dos versículos, aquí dice que las vírgenes insensata, le falta aceite. Jesucristo dice, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Los que van a escapar son gente que están velando y orando. Y están llenos del Espíritu, por supuesto. Porque el que está alerta a las cosas de Dios, despierto a las cosas de Dios, enamorado de Jesucristo, en un primer amor con Jesús y una vida de oración ahí firme, profunda. De madrugada es el primer periodo decisivo. Sonríase, que el Señor le ama. Se levante tarde, que no hay tiempo para eso. Estamos esperando un traslado. Hay que buscar a Dios con todo. Si las insensatas le faltaba aceite porque se descuidaron en la oración. No estaban llevando la vida de oración que tenían que llevar. Y aunque están con la lámpara en la mano y están esperando al esposo y son puras, apartadas del mundo, la oración no está lo profunda, lo ferviente que debe estar para mantenerlas llenas. Y la lamparita se le está parpadeando. Sea bendito, Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos dio una advertencia clara. Vela, alerta a la cosa de Dios. No se puede descuidar uno para nada, en nada de lo que la Biblia demanda. Luego, ora en todo tiempo, una comunión continua con el Señor. Y luego, oración en periodos específicos, profunda y firme. Y así nos mantenemos llenos. Ahí no hay bombero que nos apague el fuego. Y cuando usted sienta en su vida espiritual que su unción de oración no está lo firme que debe estar, y que ya usted no está orando con la fluidez que oraba antes, y cuando usted nota que no es tan fácil orar de madrugada, y cuando usted nota que ya para testificar a alguien como que siente cierta... Es el momento de meterse en ayuno varios días, orando 7, 8 y 10 horas, hasta que usted sienta la total liberación de nuevo, porque está como virgen insensata. Le está faltando aceite cuando está en esa condición. Cuando uno está lleno del Espíritu, mire, orar es un placer. Porque el Espíritu toma dominio y hay una libertad en la oración y en lengua y con gemido y con lágrimas. Y uno se le, cuando hace así, mire, creo que ha orado 10 minutos y ha orado 2 horas. Cuando estamos llenos del Espíritu hay libertad para testificar a la gente con esa seguridad, con esa alegría. Usted empieza a sentir cierta rigidez, cierta cosa, está perdiendo aceitito. Necesita unción fresca del poder. Sea bendito en nombre de Dios. Por eso Jesús nos da esa receta tan decisiva. Vela y ora en todo tiempo. Si quieres escapar, no se puede descuidar en la oración. La oración es la clave de la victoria. Usted tiene que madrugar a orar y durante el día estar en comunión con Dios, donde a cada rato en su mente, si suena la trompeta me voy a orar. Falta algo, dímelo, voy a ponerlo. Sobra algo, dímelo. Dímelo. Falta algo. ¿Cómo es? Avísame, háblame claro. ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que añadir? Estamos atendiendo nuestro negocio. Eso es lo que están velando, velando, alertas al negocio espiritual. Y en la mente, guiando el automóvil, aproveche y ore. Y en el supermercado comprando, bendíceme el Señor, suena la trompeta, de aquí me voy. Cajito este cargado de golosina, lo dejo aquí abajo. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Porque estamos esperando al esposo. Las 10, aún las insensatas, salieron al encuentro del Señor. Estaban conscientes por la palabra, por el cumplimiento de la palabra, que estaba el Señor a punto de levantar un pueblo, y las 10 salieron al encuentro. Bendito sea Dios. Quiere decir que, sin embargo, le faltaba aceite a las insensatas. Quiere decir que la única razón que usted ve por la Biblia, la única razón que usted ve por la Biblia, es que se estaban descuidando la oración. No estaban orando lo profundo y lo abundante que debían orar. No estaban en la profundidad del primer amor.
Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice, tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor. Cuando la gente entra en eso, ya están titubeando, ya no oran como antes, ni ayunan con la frecuencia de antes, ni leen la palabra con la frecuencia de antes, y ahí estamos entrando ya en el plano de creyentes insensatos, aunque seamos vírgenes todavía. ¿Cuántos alaban? Alaba lo que Él vive, alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Así que en esta época, usted y yo debemos estar diariamente juzgándonos a nosotros mismos, no a los demás. Es fácil juzgar a los demás y sacar la pajita que hay en el ojo del hermano cuando tenemos una viga metida en el de nosotros. No juzgue a nadie, el juez es Jesucristo. Pero júguese usted mismo, sí. Y vea, y con sinceridad, con integridad, traiga al altar lo que usted ve que no está bien. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Y clame al Señor ahí de todo corazón. Haz como tú dijiste, que tú, propio Dios de la paz, dijiste, os santificará plenamente, espíritu, alma y cuerpo, para tu venida. Pues si hay algo que usted ve que no está bien, póngalo seguido. Usted ha tratado, usted está luchando, mira, no he podido, soy... Pero tú prometiste hacerlo tú. Pon, hazlo tú. Pon tus manos para que lo haga. Santifícame, quita esto que no me conviene. Y Dios está para ayudarnos. Dios es el que tiene que hacer la obra. La obra es de Dios. Pero usted tiene que estar interesado. Usted tiene que estar ahí. En una lucha continua como Jacob. Jacob se amaneció la noche entera peleando con el ángel de Jehová, que era el Señor mismo. Sabía que Esaú venía a cortarle el cuello el otro día. Y se amaneció la noche entera ahí hasta que amaneciendo, no soltó al Señor hasta que amaneciendo no sintió la victoria de que Saúl estaba en manos de Dios. Pues ahora la victoria es más importante que la de Saúl. Ahora es el rapto. Ahora me voy o me quedo. Unos serán tomados y otros serán dejados. Ese es el punto. Por eso que ahora tenemos que estar nosotros ahí. En una batalla espiritual, alerta, todo el tiempo alerta. Y no permitiendo que se descuide en nada nuestra vida espiritual. Las insensatas, algún descuido espiritual había, y no hay otra forma de explicarlo que la oración. Porque la clave del rapto es la oración. Jesús lo dijo así. Ora en todo tiempo si quieres escapar. Hay un grupo que va a escapar, dijo, pero son los que están orando. Clamando continuamente para mantenernos llenos del Espíritu y puros y limpios delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Para las prudentes, fíjese lo que dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La lámpara llenita de aceite, pero tenían un reemplazo de aceite también. Un reemplazo de aceite. Quiere decir que es decisivo que nosotros... Si tienen aceite en la vasija, quiere decir que el aceite de la lámpara continuamente necesitaba añadirle, reemplazar el que se va. Quiere decir que la vida del creyente tiene que ser profundamente espiritual para que diariamente usted reciba, diariamente reciba unción fresca del poder. Unción fresca del poder. Diariamente sacudimiento del Espíritu Santo. Una bendición aquí, otra bendición allá. Que usted sabe que está manteniendo su llenura. No contristéis el Espíritu de la gracia. Permita que se le apague la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Que sí, que estas vírgenes prudentes, esas eran llenas del Espíritu. Ahí no había alternativa. Llenas. Y reemplazo ahí para seguir añadiendo diariamente lo que se puede utilizar. Mire, es interesante ver que cuando la hemorroiza vino por detrás del Señor y tocó el manto. Dice que salió virtud de él. ¿Qué es eso de virtud? Salió poder del Espíritu Santo de él. Y la sanó. ¿Para cómo vivía Jesús? Cuando aún era muy de noche, estaba arriba en el monte orando. De vez en cuando se amanecía la noche entera orando. Y en muchas ocasiones echaba fuera a los discípulos, le interrumpían, y echaba fuera a las multitudes y se metía solo en el monte horas. Pero si Jesús tuvo que hacer eso, hermano, nosotros. Si usted no tiene que hacerlo, porque usted es más grande que Jesucristo. ¿Cuántos son más grandes que Jesús? No levante la mano ahora. Alabado sea Dios.
Pero la Biblia dice que los discípulos seríamos semejantes a Él, igualitos a Él. Ahora, aquí, ahora, en este cuerpo, porque en este cuerpo es que Él estaba hablando eso. Igualitos a Él. Él era lleno, otro lleno. Él mantuvo la llenura, usted tiene que mantener la llenura. ¿Cómo la mantuvo? Una vida de oración. Que llegó un momento que los discípulos dijeron, maestro, enséñanos a orar. O quien dice, si tú no nos enseñas ese secreto tuyo, nunca seremos como tú. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que estar para dar ejemplo, como Él dio ejemplo, de oración, de conducta limpia, de consagración. Hay gente que dice, ay, que son fanáticos. Bueno, pero es que la Biblia enseña eso. Un primer amor es un fanatismo. Que uno piensa más que en la persona amada ahora es Jesús. Ese es el novio ahora, porque ese es el novio que nos va a llevar para la boda ya mismo. ¿Cuántos le aman? Pero ámele con todo su alma, con todo su espíritu, con todo su corazón, con toda su fuerza. Porque ahí es que está la victoria. Ahí es que está la victoria. No es un amorcito ahí superficial, de la boquita para afuera. Es convertíos a mí de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Entonces la Biblia dice, con ayuno, con lloro y lamento. Lloro y lamento es oración en el espíritu, oración profunda. Y ayuno para que todavía la oración se vuelva más poderosa. Y sigue que vivir una vida profundamente consagrada, pero vale la pena, hermano, consagrarse. Y vale la pena sacrificar lo que sea, porque lo que estamos esperando es tan grande que usted no lo puede perder por nada. No me diga que usted está más negociante que por cualquier pamplina de aquí abajo va a perder el rapto. 5 vírgenes y estaban caminando en arenas movedizas por descuido, que no hay duda alguna que el descuido era la oración. No estaban orando lo suficiente. Yo no me tengo que decir que no oraban, pero no estaban orando lo suficiente cuando le ha bajado la llenura del Espíritu. Viste que las prudentes, gente de oración, gente firme, gente ferviente en el Señor, llenas las lámparas y llenas las vasijas. Estaban embriagadas, estaban borrachas en el Espíritu. Sea bendito, Señor Jesús. Efesios capítulo 5, verso 18. Fíjense que Pablo habla de esto. Efesios 5, 18. El apóstol nos trae una doctrina apostólica decisiva para la iglesia de hoy en día que está esperando al Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es el reclamo de Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Sed llenos del Espíritu. Y él enseñó eso. Pero para ser llenos del Espíritu, ¿qué hay que hacer? Pues recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el bautismo, mantener la llenura. ¿Y cómo se mantiene la llenura? Aquí está. Efesios 6, 18. Dice que Pablo enseña lo mismo que Jesús enseñó. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hay que orar en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo, en el supermercado, en la calle, la mente en Jesús, en todo sitio, y luego los periodos oficiales de oración, donde ya uno ahí va con toda libertad. Pero mire lo que dice Pablo, en el Espíritu, no es cualquier oración, es oración en el Espíritu. Y no tenemos tiempo en este estudio de entrar en los detalles de oración en el Espíritu, eso es otro estudio que le hemos dado ya, pero oración en el Espíritu implica oración en lengua, con gemido y con lágrimas. 1 Corintios 14, Pablo explica en detalle sobre oración en lengua. Y sí que es decisivo, Romanos 8 explica sobre oración con gemido. Y sí que eran formas apostólicas de oración que mantenía a Pablo en una posición tan llena del poder de Dios que en una ocasión se atrevió a decir, sed imitadores de mí. Mire lo libre que estaba en el Espíritu, lo lleno que estaba del Espíritu para atreverse a decir una cosa como esa. Sed imitadores de mí, le dijo a los creyentes de la iglesia. Como yo de Cristo, dijo. Después cuando habla de su vida, dice, mi vida era una vida de oración, de ayuno, de vigilia y de actividades espirituales. Entonces aquí nos da la doctrina clara. Ora en todo tiempo,
con toda suerte de oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu. Aún los judíos en el Antiguo Testamento oraban con gemido y con llanto. No tenían las lenguas, por eso era exclusivamente para la novia de Jesucristo. Pero oraban con profundidad. Estaban el día entero llorando delante de Dios. Y no tenían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros entonces? Y dice Pablo, y vela en ello con toda perseverancia. Ahí que está el punto. Que si usted no vela en eso con perseverancia, ahí es donde la llenura del Espíritu se le opaca. Ahí es donde viene a ser en pocos días una virgen insensata que se ha descuidado lo decisivo y ahora encuentra que no está llena del Espíritu. No es que no tiene Espíritu, pero no está llena. Y usted ve en las iglesias gente que no están llenos del Espíritu, que cuando cae la bendición especial, que caen en muchos cultos, dan sus saltos y hablan en lengua y después te los ven apagados todo el tiempo. A mí Dios me dio una ocasión, una revelación sobre eso, y yo recuerdo, nunca puedo olvidar, hace años, que yo estaba en esa revelación ministrando en una iglesia, iba poniendo las manos sobre los hermanos, y cuando le ponía las manos, caían en el Espíritu, hablando en lengua y saltando en el Espíritu y hablando en lengua y sacudidos por el poder, y me movía para adelante y ponía las manos a otros, y lo mismo, caían en lengua y hablando en el Espíritu y movidos, y otros igual, y de pronto yo miraba para atrás, y los primeros estaban ya con los brazos cruzados así, mirando para los lados, apagaditos. Y cuando yo vi que el asunto se repetía, pues, como que miré y el pastor estaba detrás del púlpito, se bajó y empezó a ayudarme. Empezamos los dos entonces a poner las manos. Más ligero que hay el poder. Y bueno, pero miramos para atrás y apagados otra vez. En minutos estaban apagados.